Siempre después lo van apuntando. Gracias, Rosito. Eres un gold. Si lo pruebas, está delicioso. Oro guatemalteco. Ese es chile pasa. Agarramos ahora 4 para hacer aproximadamente 60 tamales. All right, that's good, that's important. Eso es importante. 60 tamales. Uh-huh. El procedimiento lo vamos a ver después, ¿ok? Esta es la pepitoria. Entonces estas se ponen en un sartén y se dora. Lo suficiente doradito, no pasadito de dorado, ¿ok? Es el ajonjolí, sesame seed. Entonces, de la misma manera, se pone en una sartén y se tuesta. No se quema. Que son bonitas, ¿sí? No son bonitas, son redonditas y muy apetecidas. Y les gusta estar en familia. Les gusta, sí, les gusta estar en familia, ¿ok? Producto de Goya, pero el empaque y lo que viene adentro es producto de Guatemala, que son muy limpias, ya vienen casi lavaditas, no hay que quitarle el corazón ya solamente para romperlas, lavarlas y ponerlas a hervir. Veremos excelente. El procedimiento. De estos dos paquetes me salen 60 tamales. Veremos el procedimiento. Vamos enseguida a hervirlas, porque si se hierven, se lavan primero y se hierven, entonces cuando ya se esté haciendo el tamal, van a ser suavecitas y van a dar un mejor olor al tamal. Mami, ¿si es Goya qué? Si es Goya, tiene que ser bueno. pero no lo pongas en la cámara. Y ya están preparadas. Nice and relaxed. Están preparadas. Enseguida la vamos a poner a hervir. Ya el agua se está preparando. Para después poner más o menos una hora para que se pongan suavecitas. Ese es el primer procedimiento. Después ya las usaremos para la hechura de los tamales. Mami, ¿así las hacía mamá Carmen? Sí, igual. ¿Y mamá Tess? Igual. ¿Y mamá Nena? Ah, eso es una. Yo no sé cómo lo hace. Deja ese. Mami, es el primer. Aunque está bien, empieza a hacer caso, ¿verdad? Porque está bien, está bien. Está bien, porque así después. La economía, ¿verdad? No, porque si sobra ya hay 60. Así. Y esto que quede. ¿Cómo? Así, en el agua, para que no falta tratar de cubrirte. Cubrir. Entonces después dame una bolsita para que vuelva. Eso ya un ratito. Ok. Hervir, pero el agua sí estaba muy caliente. Chiqui. Después de que ya aceptó esta. Mira. Wow. Mira. Y le quita esto. Eso no sirve. Aquí le saca la semillita. Va a salir varias semillas. Esto y esto. Claro, una cosa aquí. Una hojita. Eso y esta. Esa mira. Y ahora esto está hervido con fuego. ¿Y se tiene que hacer cuando está caliente? Por la prisa que tenemos, ¿sabes? Porque no hay tiempo. Eso no. Sí o no, se puede y no se puede. Se puede. Ok. Se me hace la próxima. Make sure you're doing it right, because mom doesn't know.
shot el que le va a dar color y un poquito de sabor. Siempre da sabor al recado, ¿ok? Lo echamos del mismo aceite. El mismo aceite que le vamos a echar. De nada. Entonces le echo más sal. Sí. El asunto no hay que cuánto, no, que hay que ver hasta que esté, ¿no? La cantidad de sal. Ahora que sal. Y anda, si solo aumento bien la cantidad aquí, porque no sabe cuánto está tocando. Muy bien. Un poquito, así, más o menos. Entonces viene el recado. Una cucharada. Unas dos aceitunas y dos alcaparras. Sí, una alcaparra puede ir porque le echan muy poca. Ok, okay. Y este, un poco de chile morrón. Chile morrón. Con esta misma, le damos aquí para que cuando se abre el tamal no queda solo blanco, sino que quede bien coloradito por todos lados. Qué lindo. Con deseos de comer. Se le da una vuelta. Otra. Otra. Entonces se le aprieta aquí para que el recado no se caiga. Entonces se conserva más y no le entre el agua. Entonces aquí. Sí. Amarre. Una gasita. No un nudo, no nada. Ya.